Es un gran honor tenerlo con nosotros para tener la oportunidad de hablar sobre los acontecimientos que generaron la Guerra de Reforma. Pues verá, el presidente Comonfort, ante las presiones de conservadores y liberales, prefirió renunciar. Así es que a mí, como presidente de la Suprema Corte de Justicia y conforme a derecho, basándonos en la Constitución del 57, me tocaba asumir la presidencia de la República. Pero el general Zuloaga pretendió asumirla ilegalmente, apoyado desde luego en el clero y el ejército. Entonces, por distinguirlos de alguna manera, estaba el presidente de los conservadores en la Ciudad de México y el presidente de los liberales en Veracruz. Señor Juárez, antes de su llegada estábamos comentando que el entonces presidente Comonfort mandó a encarcelarlo. Fui encarcelado porque defendí firmemente la Constitución del 57. Benito, si mal no recuerdo, tú fuiste encarcelado porque el presidente don Ignacio Comonfort dudaba de tu postura y lealtad política. Hablando del presidente Comonfort, señor Zuloaga, ¿es verdad que usted y él organizaron un autogolpe de Estado? Nuestro plan, el plan de Tacubaya, exigía la abrogación absoluta de la Constitución esa de 1857, la permanencia de don Ignacio Comonfort en el poder como presidente y que se convocara una nueva asamblea y una junta constituyente para crear una Carta Magna acorde con los intereses del pueblo de México. Pero coincidentemente, dos días después de publicado ese plan, Ignacio Comonfort se les adhirió y entre los dos organizaron un autogolpe de Estado para intentar derogar nuestras leyes. Pero como finalmente no llegaron a ningún acuerdo entre liberales y conservadores, el gobierno del presidente Comonfort se debilitó y entonces le pidió ayuda a usted. Desde luego los conservadores le voltearon la espalda y este, a sentirse solo, buscó el apoyo de los liberales. Señor Juárez, cuando ustedes propusieron las leyes de reforma, ¿se daban cuenta de las graves consecuencias que podría traer esto para el país? Debemos tener presente que el clero tenía la facultad, la capacidad de vetar cualquier iniciativa de ley emitida por un gobierno civil. Estábamos ciertos de que los conservadores nos acusarían de abusivos, de arteros. La mayoría de ustedes serán católicos. ¿No les inquietaba poderse condenar? Como hombre, tengo mis afectos, mis creencias, tengo mi fe. Pero como político, debo preferir una religión que obligue a su grey a leer y no que la obligue a gastar sus pocos ahorros en cirios para santos. Todos los que juramos la ley éramos católicos fervientes, yo mismo. Pero no estábamos en contra de la religión. Lo que buscábamos era una correcta regulación en la impartición de justicia. Esas leyes atentaban contra los derechos militares y eclesiásticos. No, simplemente suprimíamos los tribunales especiales de esas dos instituciones. Nunca, jamás atacamos ni al ejército ni a la iglesia. ¿Cómo que no los atacaban si querían expropiarles todos sus bienes para resolver los problemas financieros del gobierno? Lo hicimos para beneficiar a la nación, Félix María. En esa época, el país estaba hundido en una gran pobreza. Estaba paralizado. Había nula productividad. Sin duda, todo eso se debía a las guerras. Pero también al monopolio que la iglesia ejercía sobre la tenencia de la tierra y sus rentas. Las tierras en sus manos eran estériles. Teníamos que ponerlas a producir en pro de la nación. Esa no era la manera, Benito. ¿Y qué otra alternativa nos dejaron? Nosotros, los que verdaderamente amamos la tierra que nos dio nacer, queremos igualdad de derechos entre todos los mexicanos, sean quienes fueren. Teníamos que dar ese gran paso.